Y el Señor dijo a Moisés: Ve, regresa a Egipto. Y Moisés tomó a su esposa y a su hijo y regresó a la tierra de Egipto y tomó el báculo de Dios en su mano. Que el embajador de Príamo, rey de Troya, se aproxime al faraón. Gran faraón, el obsequio de Troya es un género fabuloso de la tierra, de los cinco ríos. Agradécelo a Priam. Es en efecto fabulosa. Resplandece como el Nilo. ¿Qué cosa es? ¿De qué está hecha? Nadie lo sabe, gran faraón. Se hila en los telares de los dioses. Le llaman seda. El embajador de Jericó. ¿De qué reino vienes tú? Del reino del más alto. ¿Qué, beduinos? ¿Qué obsequio traes tú? Os traigo la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Así dijo el Señor, Dios de Israel. Deja en libertad a mi pueblo. Los esclavos son míos. Sus vidas son mías. Todo lo que poseen es mío. No conozco a tu Dios, ni dejaré ir a los israelitas. ¿Quién eres tú para amargar su vida en la esclavitud? Al hombre lo gobierna la ley, no la voluntad de otros hombres. ¿Quién es ese Dios que pide que libere a su pueblo? Aarón, arroja mi báculo ante el faraón para que vea el poder de Dios. Con esto sabrás que el Señor es Dios. ¡Madre! Convirtió su báculo en una cobra. Nada que haga él te hará daño, hijo mío. El poder de tu Dios es un simple truco de mago. Janes. ¿Has visto? La serpiente de Moisés devoró a las otras. Me diste este báculo para regir sobre escorpiones y serpientes, pero Dios lo hizo para que gobierne reyes. Escucha su palabra, Ramsés, y obedece. ¿Obedecer? Moisés, ¿acaso no hay magos en Egipto que también conviertan serpientes en varas? También harás aparecer conejos. Le daré a tu báculo mayores maravillas que hacer. Llévalo a los flojos hebreos y pídeles que hagan adobes sin paja. ¿Cómo podrán hacer adobes sin paja? Que su cayado se las proporcione. O que vayan a arrancar el pasto de los campos. Pero su cuota de adobes no disminuirá. Que así se escriba. Que así se haga. Thank you.
Moisés! Moisés, tienes que darnos la libertad. ¡Aarón! ¡Aarón! ¿Cuándo nos vamos de Egipto? No nos iremos de Egipto. Les traigo peores males todavía. Dios me perdone que sea débil con su fuerza. La fuerza de Dios, Moisés, pero... Fuerza, Moisés. Por orden del faraón, no se les va a dar paja para hacer los adobes que pide. Sin paja no se puede. Imposible, Moisés. No se puede. Irán a los campos a arrancar el pasto. Con mujeres y niños también. ¿Pero cómo los niños? ¡Nos has atraído la ira del faraón! ¡Les ha dado la espada que nos matará! ¡A muerte!